También vamos a ver una página que tengo desde hace ya 10-15 años que se llama Pintura y Modelado. Pintura y Modelado empezó como un blog donde yo anotaba todas mis, bueno, todas, lo que me interesa a mí, me servía para mis clases en centros culturales y universidades, pues donde yo he impartido clases. Pues la gente, pues, vea Pintura y Modelado, que vas a tener ahí las imágenes o los trabajos de los alumnos. Entonces, bueno, pues a lo largo de todos estos años, fijaros que al final del blog, podemos ver una sección. A ver si lo vemos. Mira aquí. Desde el 2008. Han pasado, pues, unos cuantos años. Desde 2008, pues yo llevo subiendo cosas, pero yo he empezado a dar clases desde 2004 en centros culturales. Terminé la carrera en el 98, estuve viajando por el mundo, tal, y después ya me instalé en mi ciudad natal, que es Cádiz, y bueno, estuve trabajando en centros culturales y di clases. Entonces ya a raíz de esa época, pues empecé a subir fotos. Fijaros que aquí, no sé si lo veis, pero pone 15, 15, 15 publicaciones en 2008. Después ya voy publicando menos. ¿Por qué? Porque tengo otras webs y ya voy ampliando mi campo de acción en otros terrenos, otras webs. Pero bueno, aquí vais a ver mucho trabajo. ¿Qué podemos ver? Bueno, pues subimos arriba. Escribís pinturaenmodelado.com y vais a ver una página principal, que es las primeras noticias, las últimas novedades que yo voy subiendo. En este caso fue el flyer de mi agencia de arte, Isla Cartere. Cartere lo equiparo yo a inspiración, la isla de la inspiración, ¿vale? Pero proviene de una palabra romana que empieza con C, Cartere, que es habitado. Un lugar habitado, un lugar donde tú habitas, donde tú te expresas, donde tu realidad se impone, ¿eh? Entonces, claro, una isla que tú te impongas, bueno, pues la inspiración es eso, ¿no? Más o menos que tú te vas inspirando de algo externo que te viene y después lo expresas, ¿no? Y ese lugar de inspiración hay que buscarlo, buscarlo en los libros, en las obras de arte, en los paisajes, en cambiar de la zona de confort. Entonces, por eso le llamé yo Cartere a mi agencia de arte, para que todo el mundo que busca una inspiración pueda encontrar en mi agencia como creadora de encargos para hoteles, bares, restaurantes, murales, en hoteles, bueno, en todo tipo de espacios. Pues yo ayudo a cualquier persona interesada en decorar un espacio, pues le puedo proveer de ideas y de cuadros y de obras, ¿vale? Bueno, pues entonces aquí estamos en pintura y modelado. En la primera parte es autor, donde hablo un poco de mí. Podéis leer un poquito de mi trayectoria y algunos flyers de cursos, exposiciones que he hecho, ¿eh? Y de talleres. Lo voy actualizando con el tiempo, pero como tengo varias webs, pues hay veces que algunas están desactualizadas, pero bueno, más o menos se ve lo necesario para que tengáis una idea, ¿no? Después tenemos una pestaña de contenidos donde pongo todos o los... O lo, los Todas las entradas que he puesto yo en el blog o en la web, ¿eh? Está un poquito a tutiplén, no está organizado por temas, pero bueno, concentrando un poquito tu atención, dirá, bueno, pues taller de pintura con texturas, taller de verano para jóvenes, taller de pinturas creadas por los asistentes a los talleres. Bueno, si te da curiosidad, pues entras, ¿no? También tenemos otro apartado de cursos, donde yo un poco voy hablando de cuáles son los tipos de cursos que ofrezco. Pues mira, hay cursos de corta duración, cursos intensivos,
celebraciones y cumpleaños pictóricos, vistas a galerías, colegios, o sea, visitas a galerías, colegios y otros centros educativos, festivales de arte, eventos de pintura y con música, fotocalls, conferencias, masterclass. O sea, cuando uno da una conferencia o un taller, pues mira, hay varias modalidades. A lo mejor como empresa que una persona quiera o quiera ofrecer, pues dice, bueno, pues voy a pintura, conozco a Manuel, veo su trayectoria y veo todo lo que ofrece. Pues ofrezco muchas cosas. Hasta de larga duración, asistencia semanal, como tengo contigo, Alba, pues asistencia semanal, pues clases online, escuela online con membresía o suscripción mensual, ¿no? Esto en construcción, pues esta construcción ya lo tengo que quitar, porque eso lo puse hace años, ya está implantado el sistema de suscripción. Y bueno, pues voy aquí ofreciendo algunos talleres interesantes, precios, bueno, pues para que veáis un poco qué es lo que puedo ofrecer a nivel de cursos intensivos, microtalleres. Cursos de larga duración y todo eso se va creando, se va añadiendo cada temporada, voy añadiendo más cosas. Al final, pues, lo último que he realizado es una escuela online de pintura y de teoría del arte, que se llama cursos.islacartare.com, y ahí pues casi todo es material online, ¿vale? ¿Qué más podemos encontrar en este blog o en esta web? Pues un enlace al archivo de imágenes. Aquí lo divido en cuatro carpetas donde están todos los trabajos que, bueno, todos, casi todo, una gran mayoría de trabajos que han hecho mis alumnos y también recursos didácticos que yo utilizo para la enseñanza. Por ejemplo, si hay un alumno que quiere coger ideas sobre encaje, pues yo le digo, pues mira, pues ve a la carpeta 1, y en la carpeta 1 vas a encontrar un montón de información de obra que han hecho mis alumnos respecto a esa cuestión o material que te puede interesar. Después hay otra sección que es ya más enfocada a un tema específico. Son carpetas que he ido creando con el tiempo y cada una se basa en una visita que yo he hecho a un museo. Me han dejado hacer fotos, bueno, pues yo después cojo esas fotos y las utilizo para mis alumnos, para que vean la obra. Y entonces, pues hay una cantidad de museos aquí que yo he visitado. No están todos, porque si pusiese todo lo que he visitado, sería 4 o 5 veces más de lo que hay aquí. Pero aquí hay un montón de información, ¿vale? Después tengo otro enlace que es para un archivo un archivo que tengo personal, pues bueno, de mi obra, ¿no? Claro que yo le doy aquí al enlace y aparece pues más carpetas que la que vais a ustedes ver, que son fotos también de pared, de mi pareja, de viaje y eso. Pero lo que vais a encontrar de ustedes es obra mía de varias épocas. Entonces, bueno, pues vamos a. Después está un enlace de biografía, perdona, bibliografía, que es muy interesante el tema por libros, ¿no? Bueno, pues yo, Manuel, yo quiero saber sobre. Quiero conocer, saber de libros que trabajemos. El poder mágico de los laberintos, 50 técnicas de meditación, el zen de la pintura creativa. El Dada, el surrealismo, precursores marginales heterodoxos. O sea, son libros que no solo hablan de técnica, sino también hablan de teoría del arte, de cuestiones relacionadas con la creatividad, como la magia, como la meditación, como el pensamiento y su poder. Hay de todo. Psicomagia de Jodorowsky. Está también libros de mi escuela. De mi escuela online, o sea, mi escuela de psicoanálisis, de José Luis Parise, Casualizar, los 11 pasos de la magia. O sea, hay un montón de libros muy interesantes que escribís aquí, wey, y lo buscáis por internet y lo podéis comprar. Porque yo no lo puedo regalar. Esto no es muy ético.
Bueno, después tenéis otro apartado de enlaces. De enlaces que yo he tenido, marcadores, que yo grabo, esto me interesa, esto me interesa. Y aquí podéis un poco bichear cantidad de enlaces que hay sobre arte, espiritualidad, culturas antiguas. Bueno, pues aquí es en base a mis clases que yo doy. Estos son complementos, recursos interesantes que podéis aprovechar para enriquecer vuestro proceso creativo. Si asistís a mis clases, sabéis de qué estoy hablando. Estoy hablando sobre magia, sobre espiritualidad, sobre creatividad, sobre desarrollar la mente, sobre cambiar de chip en la observación. Hablo sobre otros comportamientos artísticos, no solo aplicar el arte tuyo personal a la pintura, sino también lo puedes aplicar a otros terrenos, como la pintura de la escultura en el espacio natural, en el propio diseño de las webs, que te puede interesar cómo lo hago. O sea, yo siempre voy a estar mejorando los diseños porque me gusta que quede cada vez más profesional, pero bueno, vais viendo un poco de todo. Y después está la sección contacto, bueno, porque hay un montón de páginas web que yo pongo y una sección de comentarios, ¿vale? Al final está, al final de cada sección de estas pestañas, pues hay varios proyectos que os pueden interesar. Y claro, esto es como una biblioteca. Esto es una locura. Entonces, vamos a ir, por ejemplo, vamos a bichear un poquito, ¿no? Archivo de imágenes. En archivo de imágenes, vamos a ir a la carpeta 1. Pues bueno, pues me va a la carpeta 1. Fijaros, yo he dado clases de pintura, de dibujo y de modelado, de escultura en barro. Hay muchas obras de barro, de escultura en barro. Aquí están sobre todo los talleres que yo he realizado. Sobre todo han sido en el Centro Cultural El Bidón, en el Palillero, en el Centro Cultural Integral de la Mujer, en Cádiz. En Sevilla, en varios sitios. En Yakarta también he dado clase, en Indonesia, que fui allí y presenté mis proyectos en la universidad, me lo admitieron y estuve también trabajando allí, dando clase en inglés. Y bueno, hay obras de alumnos que muchos lo he tenido yo que ayudar, porque ellos no podían, bueno, pues con el retrato de su hija, es que le ha costado mil veces, pues yo le he ayudado a hacer el retrato. Y a crear una pintura lo más realista posible, más parecida a la foto. Después hay otros estilos que he ayudado, por ejemplo, copias de grandes maestros, así sencilla, porque hay gente que no sabe ni mezclar un color, no sabe mezclar el óleo, no sabe mezclar el acrílico, y claro, la pasta, hay que dominar la pasta, hay que dominar las capas del cuadro. El dibujo, hay muchas cuestiones que hay que considerar y copiar a los maestros es muy interesante. Fijaros aquí una alumna mía con una foto, una fotocopia y la obra suya final que yo la ayudé a retocar. Bueno, a veces mejoramos la obra que tenemos. Vemos una obra, después la copiamos y parece que le damos más sentido, más dibujo que la obra original, y muchas veces pueden crear hasta mejor obra que la copia, que el original que estamos copiando. Hay obras también de artistas, por ejemplo, esta obra muy interesante como recurso didáctico para que la copiemos. Aprender a manejar el carboncillo, qué tipos de papel necesitamos para el carboncillo, pues esta obra es muy interesante. Pues puede ser de Ramón Casas, puede ser de Picasso, joven. ¿Qué más encontramos? Esculturas, por supuesto, bocetitos que yo le hacía a mis alumnos. ¿Eh? Venga, vamos a encajar. Bueno, pues yo le hacía un encaje y después mi alumno hacía el croquis. Iban cogiendo ideas de cómo hay que diferenciar una cara.
Pintura con texturas, clases de otros tipos de materiales, por ejemplo, el papel, pegar papel en un lienzo. Tipos de creatividades. Bueno, pues coges el papel, creas una flor, después le pones un fondo y el papel le pones colores y puedes crear una obra interesante. Copias de maestros, como he dicho, hay un montón. Algunas exposiciones y muchos programas de exposiciones que también pueden interesaros para saber qué es lo que se necesita. Hay secciones de materiales. No sé si aquí veo yo algún folletito de materiales. Materiales de pintura, pues, ¿qué se necesita? Ta, 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 ta. Y voy poniendo ejercicios, ¿eh? Es una web, es un blog bastante completo, con muchos recursos didácticos, mucha obra mía personal, de mis alumnos, de otros artistas. Y es que son 10 o 15 años de trabajo. Aquí lo podéis sumergiros en mi historia personal, en mi camino como profesor de arte y todo lo que he hecho yo con niños también. Por ejemplo, esta parte muy interesante. Cómo yo a un niño le doy pautas para que desarrolle el uso de su memoria. Por ejemplo, le digo, venga, vamos a hacer un personaje con varios objetos. No, con varias frutas. Vamos a hacer un personaje de frutas. La cabeza va a ser un higo. El cuerpo va a ser una piedra. Es que aquí no se ve muy bien. Que no sé qué ejemplo le puse. Vamos a ver uno que sea más reconocible. Esto es la isla. Ejercicios de creatividad, de uso de memoria. Bueno, por ejemplo, aquí. Los ojos de rueda. La nariz de trompeta. La boca es un piano. El cuerpo es una paleta. Los pies son bombillas. Y una mano es un pincel y la otra es una mano con un cartelito. O sea, todo esto son cosas que le digo yo a los niños y los niños lo van expresando, ¿eh? Eso le ayuda mucho a ellos a decir, ah, mira, voy a hacer un personaje. Mira, este personaje puede ser la cabeza de gato, el cuello de jirafa, el cuerpo de dragón y las patas de jirafa también, ¿no? Yo qué sé, cosas así. ¿Qué más? Gymart. Gimnasia del arte, entrenamiento de la mente y de la creatividad. Eso es lo que significa. Acciones en la calle, intervenciones con otros artistas que hemos hecho en colegios, ¿eh? Esto de graffiti no lo he hecho yo, lo ha hecho otro artista. Y bueno, yo he hecho algunas cosas con los alumnos, he pintado con alumnos. También pintar en conjunto es muy creativo porque yo aporto algo, después los chavales o la gente lo termina y cuando tú ves el resultado es una mezcla entre obra del profesor y obra del invitado. Vale, yo quería enseñaros un apartado que es, a ver si lo puedo encontrar aquí, anatomía, 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 anatomía. Esto es que, claro, son muchas fotos aquí. Cuaderno de dibujo. Ese es de anatomía, este es de dibujo. Este es de dibujo. Fijaros la cantidad de dibujos que he hecho yo en Bellas Artes para aprender a dibujar. Porque yo dibujaba con 8 años, pues muñequitos, hacía cómics. Después, cuando entré en Bellas Artes, antes de Bellas Artes, entré en la Escuela de Arte de Cádiz un año para prepararme para el examen de entrada en Sevilla, en la facultad, en la universidad. Y estuve un año aprendiendo a dibujar seriamente. Escayolas y todas esas cosas. Entonces, que fijaros, este es del año 94. Yo tenía 18 años. Del año 94, pues hace ya 10, 29 años. Al principio, pues tú haces un encaje y le das detalles, ta, ta, y vas. Y esto era el 30 de noviembre. Pues va pasando del 30 de noviembre al 19 del 4. 19 de marzo del 95, pasaron 5 meses,
Fijaros el dominio, o sea, la seguridad de mi línea era diferente ya. Al principio era más confusa, más, ¿cómo se dice? Más insegura, más de prueba, aunque mi gesto siempre ha sido muy seguro de probar. Si tengo errores, pues ya lo voy corrigiendo. Pero era un poquito más insegura en el 94, cuando entré en el 94 estuve ya. Yo entré en el 93. Esto podría ser el segundo año de carrera. Podría ser. No me acuerdo ahora exactamente. 95. Esto a plumilla, a boli. Esto, ¿qué época es? No se ve. Esto es la primera época. Fijaros, el estudio de la figura humana, pues requiere una... fíjate cómo está, que está muy plano. Aquí está, esto es del octubre del 94. Estoy probando todavía al principio. Y esto ya del 95. En el 95 se ve ya más proporción, más conocimiento de la anatomía. Fíjate los puntos de inflexión, las relaciones que hago de un punto abajo a la rodilla, todas esas líneas de referencia en algunos dibujos se ve. Una línea pura, pero en base a un huevo, una bola como le llamo, una elipse de base que después tú le pones el músculo encima. Pero al principio son círculos, ovoides. Va construyendo la figura en base a un esquema que se hace al principio, y después tú ya tienes tanto conocimiento que lo hace a puro, hace una línea pura, lo hace de tirón, lo ves en el modelo, son dibujos de modelos del natural. Por ejemplo, los espacios negativos, los puntos de inflexión, aquí está muy claro que el punto de inflexión y las líneas de esqueleto son lo primero que hago cuando hago un dibujo. Después ya, cuando ya domino bastante la proporción, hago una línea pura. Y con mucha seguridad, apretando bien el lápiz. A veces más fuerte, a veces menos... Hay correcciones, por ejemplo, esta, la pierna, pues lo puedes considerar así de ancho o menos. Son pruebas, ¿eh? Y esas pruebas también tienen belleza por la soltura. Posiciones extrañas con ropa. Estudio, fíjate el círculo y un cuadrado. Esta es tu estructura, una figura, y pones el esqueleto o las formas generales. Los puntos de inflexión, fíjate todos los puntos de inflexión que hay aquí, punto, todos los puntos importantes donde hay conexión, donde hay intersección de líneas, se considera. Y te construye la figura del tirón. Esto es un esquema primerizo. El primer esquema que se hace suave y después tú ya le haces el contorno. Pero primero hay que hacer el esqueleto de la figura, los puntos de inflexión, las formas generales geometrizadas y después ya suavito lo haces para después ponerle el contorno encima. Varias pruebas de posiciones de los modelos. Esto es de un examen. A mí me dieron matrícula de honor en clase de dibujo. Y en modelado y anatomía. Modelado no, sobresaliente en modelado. Pero en dibujo saqué matrícula de honor. Y en anatomía también. Anatomía artística. ¿Qué hacía? No paraba de dibujar. De estos dibujos hacía en 3 horas, me podía hacer 10. 10 dibujos en 3 horas. Eran dibujos a veces de 10 minutos, otros de 5 minutos, y otros, por ejemplo, este dibujo ya tiene un poquito más de sombra considerada. A veces la sombra está muy esquemática. Fíjate, estudio de mano al lado. Estudio de mano al lado, tú vas a hacer una mano, estás soportando con un palo o algo, bueno, pues la figura tal. Entonces, un estudio de anatomía con los huesos. Esto es de cachondeo. Me gusta mucho el cachondeo. Pues le pongo ahí algo de humor. Figura femenina. Después, algunas veces, pues un estudio del modelo. Le hago un retrato. No me gusta, pues lo borro.
Detalles. Fijaros. Plan, plan, círculo, línea. Esqueleto primero. Esqueleto, esqueleto. Y después ya le haces el contorno de seguridad. Si sabes la anatomía, mejor. Fíjate que aquí, este dibujo es el huevo de los barquitos. Punto de inflexión. Aquí, el ombligo, la axila, donde choca con la mano, la cintura, arriba del glúteo, abajo el pubis, ¿vale? Y algunas líneas que te ayudan a que ver tú lo que está pasando aquí, aquí abajo, tal. Y se ve la figura y no tiene nada. No tiene apenas líneas. El peso de la figura es muy importante. El peso, la posición, el punto de apoyo. ¿Dónde cae la cabeza y la pierna? Pues la cabeza cae aquí, la cabeza está aquí, pues ¿a qué altura está la cabeza respecto al pie? Pues está justamente abajo. ¿Por qué? Porque esta pierna es la que está sosteniendo todo el peso del cuerpo. Esta está relajada. Apenas está soportando un poco el peso. Y aquí se gira, el cuerpo se gira hacia abajo y aquí se extiende hacia arriba. Esto se llama contraposto. Contraposto es contrapostura, o sea, una sección del tronco del cuerpo se contrae y otra se ensancha. Vamos a ver si hay más contrapostos, después lo vemos. Este es otro contraposto, pero de tres cuartos. A veces le pongo un poquito de sombra para que la zona iluminada se vea clara. A veces la sombra es muy burda porque es un boceto. Pero fijaros todos los puntos de inflexión que yo considero. Cuando se considera tanto punto de inflexión, la figura coge, se ve la expresión. Después vas cogiendo con otro papel, con otro lápiz, el papel es más rugoso, esto es sanguina o pastel, vas a estar haciendo trabajo. Este es un trabajo a color y en blanco y negro. Lo que vais a ver aquí es un escaneado en blanco y negro, pero hay muchas fotos que son a color. 96. Línea pura. Punto de inflexión siempre a considerar. Los puntos de inflexión siempre están ahí poniendo dónde está cada cosa. Cada punto de inflexión se relaciona con el otro. Este con este, este con este, este con este, este con este, este con este. Y después hace la línea pura, seguro. Estos son puntos de inflexión, espacios negativos, bolas o elipses, círculos, base, que después tú ya le pones el contorno. División de la cara en tres partes, una, dos y tres. Frente, nariz y pómulos, y debajo de la nariz la barbilla y la boca, otro apartado. Fijaros aquí que no hemos visto, he relacionado esta rodilla con esta. Esa inclinación es importante. Fijaros los pies, cómo se construyen los pies. Bolas y estructuras así como forma de cilindro. Puntos de inflexión, línea pura, o sea, línea rugosa en este caso. Aquí sí, considerando un poquito ya la anatomía. Aquí estaba ya estudiando anatomía y ya le ponía el músculo la forma que tenía, el hueco que dejaba el tendón con el otro músculo. Es importante ver el proceso. Después, bueno, trabajo ya yendo a parte de... Aquí todo esto es expresión. Expresión de con los puntos de apoyo y el contorno vas creando una energía en la figura. Un peso que se cae, que la figura esté apoyada en su pie. Esto es un trabajo de imaginación. Ya habiendo aprendido muchas cuestiones, pues yo ya hago mi esquema de memoria. Tú haces un estudio de memoria para ver si tú has asimilado todo lo que los puntos importantes. Esto ya es un estudio de luces y sombras muy esquemático y considerando líneas, los ángulos de cada parte superficial, pues que son interesantes a considerar. Esto es trabajo a sanguina, una sanguina roja que tenía. Y con mucho dedo.
en un papel muy, muy rugoso y te daba efectos muy interesantes de luces. A tinta china, trabajo a tinta china, tanto con pluma como con pincel. Estos son trabajos puros, apenas con contorno, y entornando los ojos puedes ver la forma. Entorna los ojos y ves una luz especial en la figura. Son trabajos en un papel de A4, no es mucho. Con dos figuras, el hueco que hay en la figura es el espacio negativo que hay entre cada figura. Mira qué triángulo más interesante, de entre los puntos, los pechos y la axila, y el ombligo y el pubis. Las axilas del hombre, hasta abajo, son triángulos que se van relacionando y te ayudan a componer la figura. Movimiento, movimiento en la forma, considerar también que una forma tiene una expresividad. Fíjate que esta figura está como moviéndose, apoyándose hacia adelante. Es un escorzo, una perspectiva de cuerpo muy difícil de expresar. Bueno, con cuatro tazos se va insinuando. Estudios de sombra, de espacios negativos, pero con rayita, con trama. Y trabajos de consideración de espacios negativos interiores y exteriores, en una figura u otra. Estas son en dos escenas diferentes, Esta es una escena y esta es otra. Bueno, pues ya se va yendo a más detalle. A veces se hacía trabajo con más detalle. Vamos a ir a ver, vamos a volver a todo, porque tanto. Vamos a ver, mira, fijaros, el espacio negativo de la pierna de atrás, la pierna de adelante, hace un triángulo, aquí hace un rectángulo alargado o triángulo. Esto se hace cuando tú sigues el contorno sin apenas levantar la vista del dibujo del modelo. Si tú, ¿cómo puedes copiar un dibujo del modelo? Habrá que ver cómo va quedando. Bueno, pues la mano está tan adaptada a un papel de A4 que tú puedes seguir tu visión del contorno y copiándolo del tirón. Eso requiere mucha práctica, pero se consigue. Esta es la misma figura. Esto es un dibujo al revés para que veáis que los dibujos al revés ayudan mucho. Trabajo de escorzo. Un escorzo de una figura es la figura en perspectiva. ¿Cómo puedes conseguir que el pecho de este aquí se vea y este y no quede raro y una mano? Bueno, pues tú vas haciendo análisis, estudios de los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son muy importantes para que un escorzo te salga bien. Si no, de memoria hay complicación. Fíjate, un escorzo de una figura que tiene una mano delante total y después la figura detrás. ¿Cómo haces esto? Pues tú tienes que analizar todos los puntos de inflexión importantes. Después ya, bueno, hay trabajos de ojo, de mano. Estos son copias de dibujos de los años 50. Tiene ese toque del año 50. Pues copiar esto de imaginación. Esquemas de bocas. Todo esto de estudio, estos son copias de Casa Gema, de un amigo de Picasso. Estudios de pie. Bueno, pues os doy pautas para que veáis que yo he trabajado mucho el encaje, el encaje, el encaje, el encaje, encaje, encaje. Primero encaja, después ya pasarás a la degradación y al realismo. Pero si tú encajas bien, después fíjate, una mano, tú coges una mano, tu mano, con un espejo incluso enfrente, o te ves la mano y te vas copiando. La mano. Y aprendes mucho. Aprendes a dibujar, a considerar la luz y la sombra, cada vez más realista, o menos. Esto ya es, bueno, puedo jugar un poquito a deformar. Deformar un poco la figura. Esta es una copia también de dibujos de libros de didáctica del dibujo. Estos son mi mano en perspectiva. Los huecos que hay en una mano son más importantes o igual que pintar el interior.
Un dedo tiene espacio negativo entre dedo y dedo con una forma geométrica que hay que considerar para que te salgan bien los dos dedos. Pero es que dentro también hay espacio negativo. Una uña, aquí abajo hay una media luna. Pues esas media lunas son fundamentales para que te salga la uña bien. El dedo gordo, que te salga bien en la sombra, la perspectiva. Estudios de mano, apura, con mi mano poniéndola así en una mesa con un espejo enfrente. Y yo copiando al espejo. Y después ya, pues cuando tú ya le encajes, lo vas dominando. Estos son copias de Durero, de otros artistas, de Durero, por ejemplo. Y vas cada vez interesándote más por un realismo. Aunque casi todo lo que vais a ver aquí, esto, por ejemplo, es un estudio para hacerlo después en relieve en barro. Esto era un papel grande, me hice una foto y después yo, con mis botas y eso, pues hice esto en relieve en barro. Que te salga realista, que te salga bien, pues requiere que tú mezcles el concepto tridimensional del barro, pero en relieve, pues tiene que ser un relieve muy pequeño y tiene que parecer un dibujo. Y es complicado el relieve, pero el relieve es una mezcla entre dibujo y escultura. Y estos son ya trabajos de óleo y de carboncillo a tamaño 1 metro de altura. Con tiza y al óleo. Óleo, esto es un maniquí que me ponían en Bellas Artes y yo lo copiaba. Tú pones un maniquí o tienes que copiar realista. Por ejemplo, este es el maniquí original y este es el maniquí pintado. Fíjate el trapo, la cantidad de huequitos que tiene. La foto está hecha con flash. Entonces la sombra no se ve tan resaltada. Pero fijaros cómo el estudio de los trapos es muy interesante para que tú desarrolles la visión. Porque el trapo es pura geometría. Las telas, ¿no? Los trapos, las telas. Todas estas telas son interesantes copiar. Fíjate que los colores van cambiando, puedes jugar, pero lo importante es el dibujo, el realismo. El color tú puedes elegir el que quieras. La foto es malísima, pero es de la época. Del año 95, pues imagínate. Esto es un trabajo a pastel en un metro por 70 de una modelo con un fondo gris, con un papel gris, y vas construyendo con tiza blanca la zona. Fíjate el fondo, como le pongo un poquito de oscuro para resaltar la luz. Y bueno, el pie me salió aquí un poquito raro, pero como está lejos, pues que no le dé mucha importancia, lo pones difuminado. Trabajo a pastel. Esto es un trabajo también de 1 metro de altura, de un modelo con un palo. Esto es este ejercicio a carboncillo. El carboncillo ya presta más a trabajo de dibujo, de grabaciones. En un papel que no es muy poroso, es un papel gris, que se utiliza mucho en Bellas Artes. Y esto mide 2 metros de altura el papel. Tamaño natural. Hecho el dibujo en 4 horas. Primero haces primero de esto va esto. Pero como es carboncillo, después lo borras. Y después te centras en las sombras y en el realismo. Pero al principio es puntos de inflexión, espacios negativos, huecos, espacios negativos, puntos de inflexión, puntos importantes, todos estos puntos, líneas, ángulos. Líneas de referencia, oblicuas, verticales, horizontales. Y después ya pasa a un realismo cada vez mayor. Esto es un modelo que tenía una cresta horrible, le quedaba fatal y para el dibujo era feísimo, pero bueno, había que hacerlo así, ya está. Y bueno, pues tenía el cuerpecito, la espalda. ¿Ves? Una posición un poco fea. No fea, pero bueno, era complicadilla, ¿eh? Otro trabajo de 2 metros. Esto es un trabajo ya a sanguina sobre papel. Un papel poroso, pero muy satinado. Es un papel especial que hay, que tiene poros, que absorbe mucho, pero no tiene. No es vercurado, no tiene rugosidad.
Entonces absorbe mucho el polvo de la sanguina o del carboncillo y puedes crear efectos muy realistas de figura, de una figura humana. Fíjate esta, la modelo, qué bonito. Como que la pose era muy bonita. El hombre, la posición era horrible, porque esa posición con los michelines y la cara, el pie así, o sea, hay veces que tú tienes dominio del dibujo, pero el modelo está en una posición muy fea. Entonces, las modelos, la mujer o el hombre, que tengan una posición que sea bonita. Entonces, tu dominio del dibujo va a ir acompañado de un buen tema. Trabajos de 2 metros por 1,5 de alto, en este caso, ¿eh? La espalda, pues tiene muchos músculos, tiene los omóplatos, los huesos y todo eso. En el dibujo es muy respetado. Esto es un bocetito hecho a tinta china y témpera. Y la misma modelo hecha a óleo. Este soy yo, que me incluyo en el cuadro. Pongo mi clase, todos pintando. El modelo tenía pintada de naranja el pubis, el tío, era un cachondo y se decoloró el pubis, el pelo. Y la cara se la hice muchas veces, me agobié y digo, bueno, voy a hacerle como hacía Picasso. La voy a hacer cubista. Y le hice un poco un toque así como si fuese cubismo, como una demoiselle de Vigneault, ¿no? Una cara cubista en un cuerpo realista, ¿no? Se podría decir. La geometría está muy considerada y hay partes que no están difuminadas bien, sino que yo me obsesionaba con el medio tono. Y cuando tú te obsesionas con medio tono, no ves los tonos de alrededor y te salen manchas. Porque tú ves aquí oscuro y este es más claro. Entonces, pues le voy a poner más oscuro para que este sea más claro. Y al final, ese oscuro con este no pega. Por eso hay que irse lejos y ver la figura de general y después acercarse y vas viendo un poco cómo queda esos medios tonos, que son los más complicados. Esta figura la pinté con mucho colorido y al final la terminé en tonos grises, porque había una luz detrás, una luz de una ventana que venía, otra que venía, y había dos o tres luces, que eso era un mareo de luces. Entonces yo digo, bueno, pues voy a hacerle una ventana detrás para que este trasluz, la figura, pues tenga sentido. Aquí igual, me ponían una figura con un trasluz detrás, el caballete bonito, ¿eh? Estos son papelones grandes, pintado con óleo, de 1 metro por 1,10 metros, 1 metro por 1 metro, o sea, esa dimensión es grande. Detalles de la modelo, un retrato, porque hay que hacerle retrato, pues venga, vamos a hacer un retrato. Y algunos pues me salían más o menos. La escena de los alumnos. El modelo menos importante, pues le pongo dos modelos, ¿no? Y aquí los alumnos, aquí los compañeros pintando. Bueno, pues para que veáis que un proceso. Mira, y esta última, que es muy interesante, que fuimos a la azotea de Bellas Artes a pintar. La foto es malísima. Pero que veáis que todos pintábamos el paisaje y a veces pues pintaba yo mi reflejo con una madera, un palito y unas tejitas y pintaba un muro, tipo como hace Antonio López, este pintor madrileño, bueno, de Tomelloso, no me acuerdo dónde era, pero le gustan los toques de mancha y los muros viejos y todas esas cosas, ¿no? El tiempo en la imagen, ¿no? Y bueno, para que veáis un proceso de dibujo, un proceso de aprendizaje de dibujo que es interesante que considerar, ¿vale? Vamos ahora a volver al blog y os lo recuerdo que aquí hay exposiciones, por ejemplo, este de interpretar a los maestros. No hay muchas fotos en este caso, pero aquí lo que hacemos es interpretar a Van Gogh con trocitos de carne. Cosas que yo he visto de obras de arte de gente y que han hecho cosas interesantes, ¿no? Un tipo disfrazado de Van Gogh, ¿eh? Unos personajes disfrazados como
como Van Gogh hacía, pero con la figurita de con el McDonald's. Van Gogh dibujado con letras. Esto es un cuadro mío realizado, sacado de un cuadro de David, de un pintor neoclasicista francés. Esto es una copia mía que hice de Picasso, que fue un encargo, y para que veáis. Esto es un cuadro mío de una foto antigua. Un dibujo mío de un dibujo del Renacimiento. Esto es un dibujo mío de memoria. Esto es una obra mía imitando a Andy Warhol, que fue un encargo. Esto fue una obra mía de un techo que hice de un angelito del siglo XVIII que estaba totalmente destrozado el dibujo. Iban a destrozar la imagen y yo la recuperé. Un cuadro mío al natural, del puerto de Cádiz. Otra obra mía y murales míos, homenaje a una copia de Dalí. Esto es una copia de Dalí, como he comentado. Un cuadro de 4 metros de altura. En el año 97, lo hice para una discoteca. Esto es interpretaciones de tipo de Pompeya. Estos son tipo Matisse. Y estos son ya obras de navajos, de los indios navajos, que me interesa mucho. Que sepáis que hay mezcla, es que hay una mezcla. Cada carpeta tiene información interesante que podéis. Os puede servir para inspiraros. Por ejemplo, este es de un artista que ahora no me acuerdo quién es, pero interpreta un cuadro de Velázquez, pero en plan expresionista, y queda genial. Es un tipo de arte muy libre, que tú puedes hacer mucha obra y puedes investigar cómo resulta la pintura, la mancha, las capas, el trazo, el garabato, y estás inspirándote en una obra antigua, Esto es un camino de creación, interpretar obras de grandes maestros. Fijaros aquí, yo qué sé, hay de todo, ¿vale? No quiero saturaros. Y bueno, pues os invito a que visitéis esta web. Te invito a ti, Alba, porque, bueno, aquí hay de todo. ¿Queréis ideas? Te puedes meter en Pinterest, poner flores. Y ahí tiene ya miles de cuestiones de flores. Pero bueno, aquí te puedo yo aportar cosas de que yo en mi línea de enseñanza ofrezco. Y son interesantes porque, por ejemplo, esta que yo cogí de internet de hace 20 años, ni me acuerdo. Bueno, pues es interesante para hacer una acuarela. Esto lo he utilizado yo para mis recursos, para mis alumnos. Mira, fíjate mis alumnos aquí. En el año 2000 y pico, aquí estoy yo, la foto borrosa. Esto que después nos íbamos a tomar cafelito y eso. Y tú ves, pues, mis alumnas. Muchos alumnos también estaban, pero este no. Esto es una obra de un alumno mío. Otra obra de alumnos míos. Esto aquí dando clase. Aquí con una alumna mía, muy amable. Este soy yo, con pelo. Esto parte de mi estudio. Todos recursos didácticos que interesan, que te ayudan, que te inspiran. Fíjate las clases, que yo lo tenía lleno. O sea, eso eran 20 personas metidas allí y eso no había hueco donde sentarse. Después hacían cosas muy atrevidas. Gente que apenas sabía dibujar, yo le ayudaba a hacer una cosa complicada como un atardecer. Que ahora se podría mejorar. Copiamos grandes maestros de libros. Esto es como una foto así tuneada. El bidón se llamaba el centro cultural. Yo hice así como un homenaje. Esculturas que utilizamos de escayola. Este pie lo tengo que traer, que lo tengo en mi taller y se me ha perdido. ¿Vale? Hay de todo, hay obra mía, recursos de otros artistas, incluso escenas de viaje. Fui a Ámsterdam y fui al taller de Rembrandt. ¡Wow!
De Rembrandt. Pues mira, fíjate, estuve en la casa de Rembrandt con sus materiales. Esto es un lujazo. Visitar artistas, ¿no? Grandes maestros, esos viajes de enseñanza, de viajes que tú te inspiras, ¿no? Yo siempre he ido a la búsqueda de la inspiración. Y hay que inspirarse en los libros, en los museos y en las casas de los artistas. Hay muchas casas en las ciudades. Aquí vivió este, aquí vivió tal. Mira, otra escena de mis alumnos. ¿Eh? Yo tenía la cabeza con más pelo y más anchote. Hay gente aquí que ha fallecido. Me da mucha pena porque hay gente que ha fallecido y me da pavor saber. Pero vamos, conmigo vivieron sus últimos momentos a gusto. Después íbamos a tomar copitas, tapitas, ¿eh? Compartíamos muchas experiencias. Y algunos pues hacían obras muy buenas. Fíjate, este hombre, de una foto, pues hacía una escena muy bonita de una persona con su ordenador, su hija, algo así, y hacía una foto maravillosa. Pues tiene defectos de dibujo, pero queda guay, queda bonito. No es que sea defecto, sino que hay menos interés en el dibujo. Otras veces hay tanto interés en el dibujo que puede parecer muy encorsetado. Pero interesante, una escena de playa.